Nicole Neumann le hizo un millonario reclamo a Fabián Cubero y Mica Visconti explotó. La tensión jamás se apagó en ese lazo para toda la eternidad entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Más allá que ambos reconstruyeron sus vidas amorosas, hasta con la llegada del pequeño Luca. Fruto de la pareja consolidada con Mica Visconti. Ahora, Nikita habría iniciado acciones legales contra Poroto, en lo que se supone que deriva de una deuda en cuota alimentaria, que ascendería hasta el monto de 900 mil pesos. Ese dato brotó de Intrusos, donde Maite Peñoniori compartió todos los pormenores. A raíz de la deuda emitieron una prohibición para salir del país, es decir, si Fabián va a tomarse un avión para salir del país no se lo puede tomar. Y además, sigue en el pie de guerra porque Nicole terminó desembolsando de su bolsillo para que las nenas empiecen el colegio. La panelista con el foco en la sanción dura contra Cubero. Sin la corroboración oficial de ninguna de las partes del conflicto, el ciclo de América ahondó lo más posible en la investigación y encontró la palabra de Visconti, que a la salida de su trabajo en Telefe, donde se desempeña en el show Ariel en su salsa, aportó su opinión del caso. El cronista le consultó respecto a su gestión de los innumerables rumores que tiñen a Neumann y Cubero. Ante lo cual expresó, sigo trabajando, enfocada en el bebé, no más que eso. El periodista apretó el acelerador y le preguntó respecto a ese probable reclamo judicial que activó Nikita. Algo nerviosa, pero con mucha solvencia, Mica argumentó, ni idea, él es buen padre. No tengo ninguna duda de eso. Lo veo con Luca y por la experiencia que tengo es espectacular. No tengo ganas, ni me interesa entrar en eso de que dijo, que sí dio a entender. Cero, no me interesa. En cuanto al desempeño en lo económico de Poroto con las tres hijas que comparte con Nicole. Visconti manifestó, saquen sus conclusiones. Incluso habló de esa versión de una mudanza de Indiana a casa de Poroto para poder comer libremente. Sin la supuesta presión de Neumann, no voy a decir absolutamente nada, no quiero dar ningún indicio. No me interesa, no es un tema que me corresponda a mí. Jantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.